amigos, buenas noches. A ver si me escuchan. Estamos en la arena MCR Reyes. Como pueden ver, estamos finalizando la última lucha estelar. Estamos finalizando lucha estelar con la victoria de aquí de los perros de Coacalco, Goldstar, el señor Goldstar, Niebla Negra y Demonio Baltasar, ganando la máscara de los buitres, buitre primero, buitre segundo y buitre tercero. Esta lucha en Jaula estuvo recia, hubo castigos, hubo lamparazo, hubo sangre, sudor, lágrimas, y al final los vencedores, aquí los perros de Coacalco. Tenemos a una de las mejores páginas de lucha libre, de difusión, medio de comunicación, Mitch TV. Siempre un honor y un placer compartir con estos grandes de la lucha libre. Acá miren, tenemos a mi hermano, el señor Goliat García, igual. Siempre las mejores fotos y calidad luchística con Goliat, ya saben, síganlo en su página. Él tiene perfil en Facebook, Goliat García. Aquí la señorita, así la pueden encontrar, como pueden ver en su chaleco. Radio, programa de radio y TV, Mitch TV. Vale, ahí pueden encontrar igual contenido de lucha libre. Igual en algunas ocasiones hacen pues difusión a programas de caridad, recolección de tapas, de despensas, de otro tipo de cosas. Síganlos, pueden ver siempre su calidad. Son unos profesionales entrevistando, tomando fotos, siempre aquí con las facilidades y la atención excelente que nos dan los promotores de MC Reyes, de las mejores arenas, los mejores promotores. Miren, no tengo, pero me quito el sombrero ante este promotor, que es una chingonería. Disculpen la palabra, pero es que aquí siempre me preguntan en MC, ¿quién es el bueno? Todos son buenos, amigos. Todos los que están en MC Reyes son unos chingones, son profesionales y dignos de respeto. Vean, una muy buena profesión. Mitch TV haciendo una entrevista a los ganadores de esta lucha estelar en Jaula. Demonio Baltasar, Niebla Negra y Bosco. Bravo. Terminando, hermanos, arriba Coacalco, ya saben, únanse. Mitch TV, Goliat García, Júpiter, Carita, accidentes de la lucha libre mundial, más allá de la lucha libre, Adrián Andrade, El Bambino, Arena Luchas, Radio Comunicaciones, todas, únanse a todos los medios de comunicación que estamos aquí en MC Reyes. Siempre una convivencia muy saludable. Yo soy Goquinero por el momento. Esto es la última función del año de MC Reyes. Y primero Dios, en 2023 se viene el segundo aniversario de esta gran promotora. Entonces estén atentos a los carteles, promociones, posiblemente también vuelva a rifar unos boletitos, tanto para esta arena y las otras. Entonces, bonita noche, bonita Navidad y excelente año nuevo, hermanos. Un saludo.